Hola Peque, soy Lola Temprado y está en mi canal Entre Belenes, una versión reducida de los vídeos de Las Cosas de la Lola. Aquí te los voy a concentrar un montón para que todos los vídeos de Belenismo los tengas agrupados en un solo canal. Quédate conmigo y no olvides suscribirte. En el vídeo de hoy te voy a hacer una transformación de una vieja alfarería en incrustación en cueva. De una manera súper sencilla, vamos a cambiarle el aspecto de ella totalmente. ¡Empezamos! Utilizando el hueco de una cueva, he metido la casa, lo que era la antigua alfarería, y ahora le estoy haciendo un pórtico. Estoy utilizando un porespán de alta densidad, pero de igual manera podéis utilizar cualquier tipo de porespán, de blanco de bolita, incluso podéis hacerla de cartón del duro. He pintado una viga que sujeta al pórtico y un lateral también que va a ser una viga de arriba abajo. Aquí lo que he hecho es horadar un poco, cortar haciendo una profundidad para separar un poco lo que es la fachada, la propia pared, de lo que sería la viga. Con el estilete, con el cúter, le voy haciendo así unos cortecitos en forma de cuña, haciendo una especie de hojita, para que ahora cuando le pase el cepillo de escoria se me vaya y se queden como heridas profundas en la madera, para que nos dé el efecto de viejo. Paso ahora el cepillo de escoria, arañando suficiente como para sacarle el rayado de la madera vieja. Si no tenéis este tipo de porespán, de extruido, podéis hacerlo con el otro más blanco, con el de bolita. Y entonces lo tenéis que hacer en vez de arañando con el alfiler caliente o con el cepillo de escoria bien caliente. Os dejo un vídeo de cómo tenéis que hacerlo. Una vez que están bien matadas las esquinas con el cortador, le paso bien así hasta hacer una madera muy vieja, que quede bastante deteriorada. Para no tener que utilizar ningún tipo de masilla ni escayola, con la parte de la punta del cepillo, que es de madera, le voy a dar así golpe, y con ello lo que voy a hacer es el efecto de una pared irregular, por lo que nos vamos a ahorrar un buen dinero en material y se nos va a quedar súper bonito. Ahora veréis qué efecto más lindo queda. Por unos lados podéis profundizar más, por otro un poquito menos. Este es el efecto que queda, así como una pared vieja y golpeada. Y ahora lo que podemos hacer es o pintarla de blanco o mate y envejecerla encima, o sencillamente dejarla así y darle un poquito de envejecido encima. Voy a utilizar tinte en color nogal, rebajado con un poquito de agua, para pintar el efecto madera. Si no que tenéis tinte o no queréis pintarlo con este tipo de nogalina, lo podéis hacer sin ningún problema con pintura marrón chocolate. Una vez que lo deis, lo pasáis con un trapito así un poquito húmedo por encima y que se deje ver la parte de abajo. Yo lo voy a hacer con esto porque es lo que tengo a mano, pero lo podéis hacer sin ningún problema con el color chocolate de acrílico, cualquier pintura de manualidades que estéis gastando. Tenéis que tener cuidadito de no pasaros a la parte blanca para no tener que pintar. Una vez que se ha secado, ahora con una esponja le voy a dar con pintura blanca, así un poco superficialmente. Mira, si queréis envejecer la fachada con una esponja que esté mojada en agua, podéis darle así, o bien en un tono marrón, en un tono ocre un poco sucio. Le dais hasta que impregnáis toda la superficie, siempre con la pintura bastante agua y procurando que los entrantes queden cubiertos. Y ahora le pasáis un pañito para quitarle el sobrante. Así podéis darle ese toque envejecido por el paso del tiempo. Y si la queréis un poquito más clarita después, pues con la misma esponja mojada en pintura, le hacéis una esponja en seco en vez de un pincel en seco, para que se quede así como un poquillo más limpia. Y después de terminar y colocar ya en su sitio, tapada la junta,
Le he colocado el pozo aquí en un lateral, le he puesto un montón de platitos porque es una alfarería y bueno, pues queda así, decorando uno de los rincones de mi Belén. Me gusta muchísimo el resultado que ha quedado y cambia totalmente porque ha pasado de ser una casa a ser un taller cueva. Os recuerdo que este es el canal de Entre Belenes. La versión larga de este vídeo la tenéis en Las Cosas de la Lola, donde podréis encontrar infinidad de vídeos. Os pido, eso sí, que os suscribáis a este canal, a Entre Belenes, porque aquí voy a seguir poniendo muchos belenes, tanto los de antes como los de ahora en adelante. Me haría muy feliz si te suscribieras a este canal también. Yo te mando muchos besitos y hasta el próximo vídeo.